He visto, Castelli, que usted se niega a hablar. Usted todavía puede hablar, Castelli. El arte de curar sabe muy poco del hombre y de sus males. El arte de curar solo sabe que el hombre es el signo abstracto de la salud y la fuente inagotable de la enfermedad. Eso sabe. Y es muy poco, casi nada. Gracias. Usted todavía puede hablar, Castelli. Todavía puede. ¿Para qué? Para no engañarse. No me engaño. Y no hablo. Buen tabaco. Hable por todos una vez más. ¿Para qué? ¿A quién le importa hoy la palabra de Castelli? No me lo pregunte a mí, amigo mío. Soy nada más que un cirujano. Cuando opere, voy a tener que cortar la lengua tan lejos como crea que el tumor haya llegado. ¿Después? Gruñirá y será difícil entenderlo. ¿Y después? Vivirá un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres saberlo? Tengo que ordenar todos mis papeles. Hágalo lo más pronto que pueda. Tengo frío. Que se enfríe antes que el cuerpo deje de ser este infierno privado que uno ama. ¿Qué? La sangre. Los pies. Voy a morir y no quiero morir, porque yo, que estoy pagando, solo hablé y maté, y yo que maté, ahora tengo miedo.
tiro para poner punto final al tiempo que falta. Muerte. Te dicen noche. Noche puta. Vení, noche puta. Estoy aquí esperándote desde esta pieza oscura, de este pozo negro. Más fétido que mi boca. No, no es un pozo negro. Es el quilombo más grande que el mundo haya conocido jamás. Al que bautizaron con el nombre de Buenos Aires. Ciudad de comerciantes, usureros, contrabandistas, frailes, puteríos. Que maldijo a mis compañeros y los exilió. Ciudad que compra las palabras y las olvida. ¿Dónde están mis palabras ahora? Castelli, ¿qué soñaste? ¿Soñé? Soñaste y hablaste mucho. ¿Hablé? Le recé a Santa Rita para que te cure. Emi. Proceso al doctor Castelli. Su conducta pública y militar desde que fue nombrado representante hasta después de la derrota del desaguadero. Orden en la sala, por favor. Silencio, por favor. Con fecha 5 de diciembre, un escribano me ha hecho saber que debía guardar arresto por la causa que se está formando. Y hoy, a más de 2 meses, recién comienza este proceso por las acciones de guerra de las cuales no soy responsable. Y yo, sin otra opción que aparentar moderación y callar, como si estuviera bajo el antiguo despotismo donde la ley no da derecho al ciudadano. Y el magistrado la desaira e infringe. Y a todo el mundo le es indiferente la suerte del procesado. Por todo ello, reclamo y exijo a vuestra excelencia, facilite los medios para que se esclarezca la verdad y se califique mi conducta pública que tuve en la misión encomendada. He servido a mi patria como el mejor y ni por ello exijo nada. Pero mi libertad no será atacada con impunidad. Pero, señores jueces, público presente y ausente sin excusa, el orador de la revolución y el representante de la primera junta en el Alto Perú conjetura. ¿Es este tribunal
el sitio adecuado para que reos y acusadores deban dirimir lo que es justo o arbitrario, lo que es perverso y digno. Y si no me río en este proceso espurio, es porque tengo la boca lacerada. Y la boca y la lengua lacerada me duelen cuando río. Y además exhala una pestilencia que profanaría este augusto recinto de la ley. En Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 1812, los señores jueces, comisionados por la excelentísima Junta de Gobierno de esta capital, a efectos de cumplir con lo precedentemente ordenado, de someter al doctor Juan José Castelli a la imparcial vindicación y riguroso examen de su conducta, con especial contracción a la desgraciada dispersión de Huaqui o del Desaguadero, hasta el acto en que cesó dicho doctor Castelli en todo ejercicio público, hacen comparecer a su judicial presencia al primer testigo, el coronel de dragones ligeros de la patria, don Domingo Alvariño. Se le pregunta al testigo si salió de esta capital con la expedición auxiliadora de las provincias interiores acordada el 25 de mayo de 1810. Sí, es cierto. Si sabe, le consta o ha oído decir que el dicho doctor Castelli, en todos los pueblos que transitó, confirmó a los habitantes en el patriotismo y en la confianza con que debían reposar en el nuevo gobierno. Sí, y me consta, por haberme hallado presente en los pueblos de Potosí y Oruro, que el doctor Juan José Castelli hizo proclamas tendientes a entusiasmar a esos pueblos, que recibió delegaciones de caciques con franqueza y afabilidad, contestándoles satisfactoriamente. Y a los indios que venían a dar sus quejas, llegó a levantarlos del suelo donde se arrodillaban y abrazarlos y a decirles que eso se había acabado para siempre y que a partir de ahora todos, todos seríamos iguales. Escriba, Monteagudo. Escriba que cuando el acusado proclamó desde la Puerta del Sol en Tiahuanaco la libertad del indio, cumplió órdenes estrictas que recibió de la primera junta. Hace exactamente un año que la junta que represento asumió la voluntad de la soberanía popular expresada por nuestro pueblo. A partir de que la España tributa vasallaje al emperador de los franceses. Y nada hemos mirado con mayor horror desde los primeros momentos de la instalación de nuestro actual gobierno que el estado miserable y abatido de esta postergada comunidad de los indios. Huayjaycuna, Amayuya, Amajella, Amasúa, Uyarizunchis, Kai Hatun Urajocha, Rima Kushanku, Millay Hasjanta, Kayari Kaskanta, Kai Kamachiku, Sayaris Kamanta, Huaycha, Hina, Suyu, Nyajasca, Imanachtin, Manang Nokan, Kawasinkuanchu. Tan humillante suerte no podía dejar de interesar la sensibilidad de un gobierno empeñado en cimentar la verdadera felicidad general de nuestra patria. Milla y Atauja,
manan kawachikun manchu. Kamachikui, manakawan, sekaikunan, yuyaspa, chekaj, sumaj, kausakuita, tukui suyu, allimi kausakuita. ¿Acaso no es verdad que siempre han sido mirados como esclavos y tratados con el mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza ni más crimen que el habitar su propia patria? ¿A quién se le ocurre en este marco y ante este auditorio perorar sobre la soberanía popular y los derechos del hombre en el estilo incomprensible y pedante de los jacobinos? Dicen que la arenga terminó con una interrogación. Aquel era el gobierno de los déspotas. Este, el gobierno del pueblo. Decidme vosotros qué queréis. Y parece que la indiada respondió inmediatamente: aguardiente, señor. Para que diga el testigo si sabe y le consta que nuestra santa religión fue atacada en sus principales misterios por el libertinaje de ciertos individuos del ejército. Lo único que oí decir fue que en Chuquisaca, andando de noche los oficiales en broma, rompieron una cruz. Pero que llegado a noticias del doctor Castelli, este procuró averiguar quiénes habían sido para aplicar el castigo que correspondiera. Y si le escuchó decir en algún momento que la revolución triunfaría sobre el enemigo, aún contra la voluntad de Dios. Nunca oí decir que triunfaríamos del enemigo contra la voluntad de Dios. Pero no es de dudar que esta afirmación se produjese por alguno de los oficiales jóvenes, poco religiosos o inmoderados, que había en el ejército. No escapará al juicio de los presentes que las preguntas que aquí se formulen se vinculan con el destino presente y futuro de las Provincias Unidas. Se incorpora a nosotros French, un temible integrante de la Legión Infernal. Bienvenido. Bienvenido. ¿Ellos o nosotros? Visiten a Beresford y tiéntenlo con una alianza entre nosotros y su majestad británica. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos nadie. Simplemente mientan. Somos nadie. Y usted lo sabe bien, Agrelo. Ofrézcanle al gringo un buen negocio. Inglaterra no nos necesita. Son comerciantes. ¿Y si se niega a recibirnos? El gringo está confinado más solo que un perro. Cualquier visita es mejor que ninguna. En cuanto a usted, Agrelo, debo decirle que tengo fe. Creo en Dios. Usted no. Y porque creo en Dios, puedo pactar con el diablo. Usted no. Vaya, Castelli. Vaya y hable por nosotros. Good evening, General Beresford. Good evening. Pleased to meet you. My name is Agrelo, and I could like introduce Dr. Castelli and Dr. Belgrano to you. We come here to talk. The pleasure is all mine, gentlemen. I don't need to tell you that you are at home. Please. A tough British soldier is pleased to give you his welcome. El general Beresford se pregunta si es nuestro invitado o nuestro anfitrión. Dígale a Agrelo que Buenos Aires se complace en castrar
y colgar de sus árboles a todos los soldados rudos, por más hijos de puta que sean, incluidos los ingleses. Doctor Belgrano says he's pleased that General Beresford, prisoner in Buenos Aires, keep his good humor. Gentlemen, Great Britain taught us, the tough soldiers, to pray, to keep the powder dry, and that at the end of the road, the gallows, oblivion or glory await us. Caballeros, el reino de Gran Bretaña enseñó a los soldados rudos a orar, mantener la pólvora seca y esperar al final del camino la horca, el olvido o la gloria. ¿Whisky, gentlemen? El whisky es un linimento irlandés para mulos. Estamos aquí para hacerles saber que nosotros, que derrotamos a los ingleses, pactaríamos con el mismísimo diablo sin que esto involucre al señor general. Para sacarnos a España de encima, le ofrecemos excelentes mercados y excelentes negocios. Si Inglaterra se interpone entre España y nosotros. We come to let you know that as we defeated England, we are ready to sign a pact with the devil itself, just to get rid of Spain. But of course, any action with that compromise, we are willing and offer on England an excellent trade market and remarkable business, on condition that England interposes between Spain and us. Bloody hell, inteligente, Castelli, muy inteligente. Mr. Castelli, no matter how many mistakes are made, England will never give up of either her most two precious pearls, the colonies and Shakespeare. Never. ¿Qué es lo que recita? Dice que ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Y en nombre de quién y de qué principios invadimos el retiro forzoso de un soldado rudo, ofreciéndole tratos que avergonzarían a un salteador de caminos? Cuide su corazón, Belgrano. ¿Por qué no te vas a la reputísima madre que te parió, gringo del carajo? He said, go to hell. Good Lord. Good Lord. ¿Qué pasa, Reyes? Impresionado el hombre. Me cagué, doctor. Bueno, todos hemos tenido miedo alguna vez. No, quiero decirle que me hice encima. Bueno, no se avergüence. La libertad no tiene el aroma de un ramo de azahar. Vaya nomás, véame mañana en el consulado, si es que abrimos, y si no, me busca por ahí. Se portó muy bien. Gracias, Reyes. Gracias a usted, doctor Castelli. Bueno, muchachos, tómense un respiro, por supuesto, un trago. Aquí no pasa más nada, al menos por hoy. Vayan, repórtense a Grelo.
Que los exhiban de rodillas en la plaza para que el pueblo los vea. Y que arrastren sus banderas por charcos y barros. Doctor Castelli, ¿conoce usted la etimología vasca de la palabra álzaga? No, señor. La traducción española de álzaga es abisal. Árbol de tronco limpio, de madera muy dura, algo amarillenta. Crece en terrenos aguanosos. La madera muy dura es usada por los artesanos para hacer instrumentos musicales. Algunos apellidos no son casuales. ¿Eso quiere decirme, señor? Eso. ¿Leyó usted el Cantar del Mío Cid? Leo un libro interminable. El Quijote. Lea usted el Cantar del Mío Cid, doctor Castelli. Los españoles son buenos vasallos cuando tienen un buen señor. Y lo tendrán, doctor Castelli, un señor de la vida y de la muerte. Avise a sus amigos, doctor Castelli. Dígale que usted y ellos están empiojados. Que la ideología luterana de igualdad, fraternidad y libertad la inspira el maligno. ¿De qué se ríe, doctor Castelli? ¿De que mencione al maligno? ¿De que Álzaga se parezca a esas viejas brujas a las que no se le va el maligno de la boca? Los buenos vasallos entenderán a su señor cuando les hable del maligno. Álzaga en madera dura, doctor Castelli. Y se hará entender. Créame, doctor Castelli, cuando un palo duro golpea el lomo de la gente come mierda y besa la mano del que manejaba el palo. El maligno existe, doctor Castelli, y sopla vientos de peste. Lo sopla en París, lo sopla en España, en Europa, pero también lo sopla aquí, para probar el temple de los soldados de Dios. Dígale a sus amigos que el vino de los soldados de Dios es de buena cepa, que lo beban, que no lo rechacen. Así podrán llegar a viejos. Soy joven, señor. Y heredé de mi padre la alegría de vivir. Buenos Aires tiene demasiados locos, doctor Castelli. Dígale eso también a sus amigos. Doctor Castelli, la señora no está, pero pase, por favor. Soy Belén. La señora escapó cuando se supo que los ingleses desembarcarían por segunda vez. Que Dios los haga arder eternamente en el infierno. Si usted me permite, doctor. Pero, doctor, usted no está bien. Permítame que lo ayude.
Y ahora me espera. La señora Irene apiló en cofres cerrados bolsas y más bolsas de monedas de oro. Aros, anillos, brazaletes, cubiertos de plata, vestidos de seda y raso, pieles de Rusia. Y al final hizo traer tres galeras. Hizo que los esclavos cargasen los cofres y contrató a una partida de hombres para que las custodiasen y así todo quedase a salvo de la codicia de los ingleses. Decir toda la verdad en el proceso iniciado por la derrota de nuestras tropas en la batalla de Desaguadero? Sí, juro. Coronel Viamonte, ¿combatió usted junto al acusado? Protesto, señor juez. ¿A quién se refiere usted cuando hace mención al acusado? Al doctor Juan José Scatelli. Está claro. No está nada claro. ¿De qué se lo acusa? Al doctor Castelli. Señor juez. Coronel Viamonte. ¿Tenía el doctor Castelli mando militar en el ejército del Alto Perú? No, señor. No lo tenía. Honorable tribunal, al no haber mando militar, no puede haber responsabilidad por la derrota del Desaguadero. En consecuencia, voy a exigir la nulidad de lo actuado en contra de mi representado, el doctor Juan José Castelli. Y exijo se inquiera el testigo sobre su propia conducta militar durante los hechos. Doctor Monteagudo, este juicio recién se inicia y debo decirle que el objetivo de este tribunal consiste en establecer la responsabilidad del inculpado en esa derrota. No está en discusión el coronel Viamonte en este momento. Por otra parte, es mi deber informarle que fue una decisión del gobierno hacer volver al doctor Castelli de la misión encomendada. ¿Cómo así el inicio de este juicio? Este juicio es la mayor arbitrariedad de este gobierno. Porque acusa a quien no tenía mando militar de una derrota en el campo de batalla. Y no imputa a los verdaderos responsables de la misma. Este juicio, señores, no tiene ningún asidero jurídico. Y este tribunal está conformado para justificar al gobierno frente a la opinión pública por qué se privó de su libertad a un hombre de bien como el doctor Castelli. ¡Silencio! El defensor será expulsado si no modera sus actitudes ante este honorable tribunal.
Honorable tribunal. Dios mío. Coronel Viamonte, ¿qué puede decirnos de las creencias religiosas del doctor Castelli? En realidad, nunca hablamos de temas religiosos, señor. ¿Y vio alguna vez entre su equipaje crucifijos, misales, etcétera? Ignoro si los tenía. ¿Oyó decir alguna ¿Qué vez pretende este tribunal? En contra de la voluntad que me levante y cuente las historias que en voz baja circulan acerca de estos para que diga el jueces chupasirios que hoy intentan juzgarme. Si nuestra santa religión fue atacada en sus principales misterios por el libertinaje de ciertos individuos del ejército. Si esto llegó o pudo haber llegado a oídos del doctor Castelli. Y si ¿acaso no son ellos, Mendizábal, Osuna, Narvaja, y a los que vi, excesos allá en el norte? ¡Silencio! Yo que vi a estos jueces flagelarse y llorar a la Madre de Dios, me abstengo de preguntar qué boca besan esas bocas y qué depravaciones ocurren en sus camas. Bien. Debo confesarle algo, amigo Monteagudo. Muchas veces me asalta la duda sobre si hubiera debido ser menos soberbio y haber divulgado a tiempo la espléndida máxima de San Agustín. La misión de la Iglesia no es liberar a los esclavos, sino hacerlos buenos. El ajedrez es un juego feudal. Publiqué un artículo en la Gaceta donde reprocho a la Junta no equilibrar ardor con madurez y no ofrecer a las provincias una conciliación en vez de un plan de conquista. Lo leí. ¿Conciliación con quién? ¿Con los dueños de estancias pobladas por 10, 20, 30 mil cabezas de ganado? Que solo aceptan como bueno que llueva. Que las tierras de pastoreo no se inunden. Que el sol salga y se ponga. Que sus impuestos no superen el valor de 2 novillos. Monteagudo. Conciliación con las provincias, que no son nada. Sin sus propietarios, ni con sus propietarios. Al paso del ejército del Alto Perú. Eso lo vimos los dos. Tal vez usted se olvidó. Se formó una tropa con paisanos voluntarios. Pero también con la flor innata de los caballeros. Esos caballeros. No se olvide, Monteagudo. Cada uno acompañado por su criado. Para que le limpiaran las botas y las armas. Impacientes por heredar las plantaciones de azúcar, de vid, los campos de trigo, la hacienda de sus padres, negociaban con sus padres la posesión de esa heredad. O los asesinaron cuando fue necesario. ¿Qué se puede conciliar con esa gente? Mate.
oradores sin fieles, predicadores sin discípulos, predicadores en el desierto, patrulla perdida. No hay nada detrás de nosotros, nada. Nada debajo de nosotros que nos sostenga. Revolucionarios sin revolución. Eso somos. Por decirlo todo, muertos con permiso. Aún así decimos las palabras que recibirá el desierto. Revolucionario sin revolución. No hay revolución sin revolucionarios. Yo me permitiré proclamar el gran vacío que nos dejará la privación de sus talentos revolucionarios y que su muerte será para mí y para todos una eterna desgracia. Usted, Monteagudo, dijo una vez que la muerte es un sueño eterno. Bellísimas palabras y verdaderas. No las olvide. Lo demás es aflicción inútil. Si es cierto lo que me dicen, pronto iremos a la horca. El poder se afirma en manos de los españoles. Y lo primero que van a hacer es exterminarnos. Debíamos haber golpeado primero. Destituir a Cisneros y tomar el gobierno. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿No lo sabe usted? No. Lo que sé es que el Cabildo está ocupado en nombrar una junta. Todo ha sido un juego. El Cabildo, seguro ya de que Saavedra acepta, va a insistir y publicar un bando dejando a Cisneros en su puesto con el mando de las armas. Las primeras medidas van a caer sobre nosotros. Y no tardaremos en ir a las cárceles y de ahí a las horcas. Cuando se lo propongan, usted debe aceptar, Castelli. Y si lo acompaña, paso mejor. Son nuestra única garantía. En cambio, si no se lo proponen a usted, será necesario ir a la revolución armada con el pueblo y contando con que Saavedra no se animará a hacer entrar en operaciones a sus tropas contra la gente y contra sus propios oficiales. Usted cree, padre, que yo nací para cuidar gallinas. Y usted, Ángela, se dirigió a mí con una crudeza guaranga. De ninguna manera voy a permitir yo, Juan José Castelli, que mi propia hija se acueste. Perdón. 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 Contraiga nupcias con ese señorito Francisco Javier de Igarzábal, edecán y secuaz incondicional de Saavedra, y ambos con Álzaga, realistas embosados. Yo necesito, padre, que... He encontrado un hombre que cree en mí. Que cree pura y simplemente en Ángela Castelli. Una mujer que hasta ahora había pensado que había nacido para cuidar gallinas, gansos, pavos, las verduras de una huerta. Yo no voy a opinar sobre gallinas. En cambio, conozco a ese caballero que usted supone descubrió a otra Ángela Castelli. ¿Usted sabe qué piensan? ¿Qué defienden? ¿Cómo operan esos individuos que no conocen más patria, más rey, ni más religión que sus propios intereses? ¿Que solo conciben un vasallaje de vasallos sobre vasallos? Frente a nosotros, Ángela, según ellos, militantes del desorden, ellos se consideran partidarios del orden. ¿Qué orden? ¿Mm? El que perpetúa la desigualdad. No. Yo no soy el hombre que cree que usted nació para cuidar gallinas.
Yo soy el hombre que cree que usted es una verdadera Castelli. Capaz de aceptar y cumplir la misión que esta tarde trata de proponerle su padre. Vaya a la casa de Saavedra con la excusa de visitar al miliquito ese y le va a decir que yo quiero verlo, a solas. Pero además, le va a decir que le van a escupir en la cara en todo Buenos Aires si esos soldaditos acicalados, esos que él manda, no se pliegan a la revolución y no obedecen todo aquello que la revolución se dignase ordenar. Todo terminó, Cisneros. Cisneros, entregue el poder o lo que sea que lo simbolice. La Francia napoleónica conquistó a España. Dejó a España sin rey. Y América del Sur dueña de su propio destino. Deshizo usted mi solitario. Usted y yo, señor, coincidimos hoy, por así decirlo, en esa paradoja de la historia que es Napoleón. Es curioso y es perturbador que usted y yo coincidamos. Todo terminó, Cisneros. Todo está por empezar, señor. Están soñando, muchachos. Sus sueños, la inasible belleza de sus sueños, será la carroña que ustedes mismos comerán en los días por venir. El excelentísimo Cabildo convoca para que se sirva a asistir precisamente mañana 22 del corriente y a las 9 y sin etiqueta alguna y en clase de vecino al Cabildo abierto que con anuencia del excelentísimo señor Virrey. Si nos encontramos reunidos aquí en el día de hoy es porque el pueblo de Buenos Aires, leal y patriota, sabedor de los impresos publicados de los funestos acontecimientos de la península, manifiesta su preocupación por su situación y suerte. Por un principio jurídico y por una ley positiva, una capital o un pueblo, avanzado el peligro común, tiene la innegable facultad y el derecho propio de poner en sus manos la gestión del suceso. Ante tal situación, gran parte de la población sigue congregándose en la plaza para pedir a gritos Cabildo abierto. Las colonias de las Américas están bajo la subordinación de España. El deber de subordinación
obliga a los americanos a acatar cualquier autoridad que represente a esta. Este poder quedará en manos de los americanos solo cuando no quede un solo español aquí. Si desembarcase un español en nuestras playas, debemos recibirlo como a la soberanía misma. He dicho. Según lo que el señor obispo dijo, los españoles que han conquistado América no han engendrado aquí hombres, sino corderos. Por eso no somos herederos de los españoles. Y si no son los que han quedado en España y no han poblado América, una singular novedad. Los hijos no heredan a los padres. Son extraños. Y los que no han hecho más que chupar el jugo de nuestra tierra, esos son los herederos. Nadie ha sostenido jamás un argumento tan falso ni tan ridículo. No he venido a este lugar a sostener disputa. Solamente he venido a decir mi opinión libremente, que es la opinión de la Iglesia a la cual represento. Y lo hice en los términos que oyeron. Hasta pronto. No reconoceremos de los virreyes ni de sus secuaces representación alguna para negociar sobre la suerte de nuestros pueblos, cuyo destino no depende sino de su libre determinación. Nadie más que ellos deben decidir el camino que toman. No importa saber sobre la voluntad de los jefes militares ni de las organizaciones religiosas, sino sobre la voluntad de los pueblos libremente expresada. Es a ellos a quienes exclusivamente toca declarar su voluntad. Porque el pueblo es el origen de toda voluntad. Sepa el virrey y los que lo continúen que no podrán encontrar la forma de engañar ni tiranizar a este gran pueblo de Buenos Aires. Y sepa todo el mundo que nadie podrá jamás esclavizar a este pueblo virtuoso quedando impune. ¿Juráis desempeñar lealmente el cargo y conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano, el señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores, y aguardar puntualmente las leyes del reino? Sí, juro. Y prometo mantener el orden, la unión y la fraternidad. Los nuestros capturaron a Liniers y a los malditos contrarrevolucionarios que lo acompañaban en la intentona. Pero respetaron sus galones y, cagándose en las órdenes de la Junta, pretenden traer los presos a Buenos Aires. Veo peligrar nuestra suerte futura y la de la revolución por hechos de esta índole. ¿Con qué confianza entregaremos las grandes obras que el pueblo espera de nosotros a hombres que se asustan de una ejecución? Vaya, y acabe con Liniers. Fusílelo. A él. Y a los que se alzaron con él. Son ellos o nosotros. Si vencemos,
Se hablará todo el tiempo de nuestra audacia o de nuestra inhumana injusticia. Si nos derrotan, ¿qué importa lo que se diga de nosotros? ¿Reconoce como suya esta letra? Como militar estoy presto a cumplir con mi deber y me ofrezco para organizar las fuerzas necesarias. Todo el que adhiera a lo hecho por la Junta Revolucionaria y apruebe la destitución del Virrey Cisneros deberá ser tenido por traidor a los intereses del reino. ¿Y el crimen de traición merece? Merece la pena capital. La pena capital. ¿Reconoce como suya esta letra? Sí, señor. Muy bien. Que me apunten al pecho y que no me cubran los ojos. Así se hará. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Armas! ¡Apunten! No tenga remordimientos. Un eterno oprobio cubrirá la ceniza de Santiago de Liniers. Sus vicios, su corrupción, la disipación, el juego y la bajeza degradaron el carácter privado de este hombre. Doctor Castelli, una vez más usted será el brazo ejecutor de las políticas de la revolución. La Junta lo designó representante en el ejército del Alto Perú. Y como tal tendrá todas las facultades, honores y distinciones. Y responsabilidades. Deberá tratar que los pueblos estén siempre atentos a la preservación de sus intereses. El extranjero no vino acá a trabajar nuestras tierras por nuestro bien. Mi mujer recibió esto con un anónimo. Guarde estos objetos. Son para su luto. Los necesitará pronto. Por pedido de la Junta, Belgrano ha establecido las bases. Y yo he desarrollado un plan que usted va a poner en marcha. Estas son sus primeras instrucciones secretas.
el presidente Nieto, el gobernador Sanz, el obispo de La Paz. Deben ser arcabuceados en cualquier lugar donde sean habidos. Los cimientos de una nueva república nunca se han hecho sino con el castigo. Mezclados con la sangre derramada de todos aquellos que intentaron impedir esos progresos. Como jefes políticos y militares que han servido en estas provincias al detestable proyecto de sacrificarlas a la dependencia extranjera con usurpación de los sagrados derechos de la nación, don Francisco Paula Sanz, don Vicente Nieto y don José de Córdoba Rojas se han convertido en reos de la mayor gravedad. Como consecuencia de ello, yo, Juan José Castelli, representante de la Junta en el Ejército Expedicionario del Norte, los condeno a la pena de muerte por fusilamiento. Balcarce, proceda. ¡Pelotón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! Gracias a las armas, les hemos dejado a Cristo, a pesar de él y de ustedes. ¡Fuego! ¡Revolucionarios! ¡Queridos compañeros todos! ¡Descansen por fin en paz! ¡Donde quiera que se encuentren sus cuerpos! ¡Yo acabo de ver cómo pagaron sus crímenes! ¡Sanz, Nieto y Córdoba, los asesinos de Chuquisaca! Yo me he acercado a sus patíbulos con placer y pude ver los efectos de la ira de la patria, porque mueren, mueren para siempre, y el último instante de su agonía será el momento en que vuelvan a nacer nuestros pueblos. Acompáñenme. Vamos. Sabias y sentidas palabras. Poeta. No. Militar. Tampoco. Abogado como usted. Y me gustaría acompañarlo. Soñaba con este momento en calabozos españoles. Confirmar a los habitantes de las provincias en su confianza hacia el gobierno. Acordar un plan con los gobernadores para ese respaldo. Establecer una rigurosa disciplina entre la tropa. Si un gobierno propone alguna transacción, entrar en negociaciones, pero sin detener la marcha. Es preciso además evitar que personas relevantes obtengan demasiada adhesión en la opinión popular. En tales casos hay que sacarlos disimuladamente de sus destinos. La moderación fuera de tiempo no es cordura ni es una verdad. Al contrario, es una debilidad. Con mi cuerpo frágil de muchacho llegué a Chuquisaca montado en una mula. Y como muchos otros, me doctoré en la Universidad de Charcas. Con el corazón demasiado dócil todavía a las enseñanzas de los vicarios de Cristo. Un hombre no es igual a otro hombre a menos que los dos sean ricos. Y todos los seres vivientes son criaturas de Dios, salvo los negros, indios, judíos
y bestias similares. Lo que veo ahora me hace recordar lo que vio aquel muchacho cuando se dirigía a estudiar. Y lo que me preguntaba, ¿cómo es posible contemplar la injusticia, la miseria, el dolor, sin sentir la obligación moral de transformar eso que estamos contemplando? Representante de la Junta en el Ejército del Norte. Los españoles han sufrido una grave derrota. Han perdido todas las municiones, artillería, armamentos, banderas, mulas, monturas y demás, pidiendo clemencia, quemando, no se le diese. Señor Brigadier Antonio González Balcarce, para que responda si el ejército de la patria fue conducido a la acción sin guardar las reglas de la disciplina militar y sin método. Su señoría, permítame decirle que el doctor Castelli actuó en todo momento según las directivas que habíamos recibido de la Junta y que frente a los enemigos se comportó con un rigor que ignoró complacencias y con un ritmo que no supo de retardos. La revolución fusiló. No digo yo, y careció de la impía profanación que acostumbraba el absolutismo español cuando fragmentaba los cuerpos de los vencidos para multiplicar el terror y el escarmiento de los súbditos. Según noticias que me han llegado, he tomado conocimiento de que voy a ser juzgado en consejo de guerra como general en jefe del desgraciado ejército de operaciones del Perú. Al respecto, señores jueces, les solicito me permitan hacer una aclaración sobre dichos anteriores del doctor Monteagudo. Yo he mandado con independencia de otro jefe hasta que se incorporó el representante de la Junta. Y a partir de la época de nuestra gloriosa revolución, no podrá vuestra excelencia dudar que en lo sucesivo jamás me he separado de la inmediación del doctor Castelli ni he hecho movimiento alguno sin su conocimiento y aprobación. Para que diga el testigo cómo fue derrotado y disperso el ejército de la patria en Huaqui, y si fugaron precipitadamente el doctor Castelli y el general en jefe, dejando al enemigo en el campo de batalla, los pertrechos de la guerra, los víveres, las armas y cuánto auxilio se hallaban, sin precaución, sin seguridad, sin orden. Voy a hacer un esfuerzo por pasar por alto la capciosidad y la ofensa contenidas en la segunda parte de su pregunta. Con relación a la batalla, voy a comenzar por decir que el ejército realista fue quien quebrantó la tregua pactada con su ataque a nuestra avanzada, que se hallaba descuidada bajo la buena fe del armisticio. Es entonces cuando el general Viamonte desconoce la orden que el doctor Castelli y yo habíamos dado, prohibiendo entrar en combate sin tener seguridad de éxito. Cuando Díaz Vélez pide refuerzos a Viamonte para asaltar las posiciones del adversario, este ni interviene ni envía sus tropas. Y cuando da la orden de retirada, ya es tarde, porque la división de Díaz Vélez se encuentra muy debilitada ante un enemigo que tuvo tiempo de reorganizarse y preparar un nuevo ataque. Entonces sobreviene la derrota. Se apoderó de los hombres un terror extraordinario que rompió los diques de la disciplina. Las divisiones centro y reserva huyeron a la desbandada, perdiendo toda la artillería y dejando el acceso libre a las tropas enemigas. Quedamos perdidos por todos los caminos, marchando hacia cualquier rumbo,
cuesta abajo y con nuestras fuerzas dispersas. Al alcance tendríamos que encontrar un camino que nos saque de aquí. Esperaba su visita. Me enteré de su enfermedad, de la operación a la que se tiene que someter, de todas las dificultades que está padeciendo. ¡Castilli! ¡Qué pregunta! Me sorprende mucho verlo malgastar su tiempo con esas averiguaciones. ¿Quieres saber de Belén? Vendí a Belén. Se la vendía a un precio que en realidad desanimaría a cualquier persona honorable que quisiera recuperar lo invertido en educar, vestir, alimentar a un lote de negros sucios y enfermos. Sepa, doctor Castelli, que mi familia, los Orellanos Stark, compraron a la Compañía de Guinea un lote de negros sucios y enfermos. Les enseñamos español, les pulimos la dicción, una tarea que, como usted bien sabe, pondría a prueba la paciencia de un santo. Bueno, de allí, de ese lote, al que mi familia intentó apartar hasta donde pudo de esos ritos africanos horrendos, de allí salió la réproba. Y no voy a enumerar los desvelos de mi familia por inculcar lealtad, mansedumbre a alguien que nació insolente y desagradecida. Y debo decirle, doctor Castelli, ya que la ocasión se presenta, sus antiguos amigos a los que Dios iluminó dijeron que la insolencia, los desplantes del populacho, aquí y en todo el virreinato, fueron alimentados por los discursos de demócratas furiosos, hambrientos de sangre y pillaje. Como usted, Castelli. ¿Quiere saber dónde está Belén? Esa desgraciada. Mire, para que usted tenga una idea, ¿sabe lo que hizo? Mezcló bosta de gato con leche de virgen y esencia de azar y me la sirvió a mí, su dueña, de postre. Ese menjunje satánico, ¿sabe para qué me lo dio? Para que yo envejeciera y me arrugara y se me cayera el Keller por Castelli. Y usted me pregunta por Belén. Ordené que la desnudaran, que le quitaran todo lo que tenía colgado en el cuello y que la azotaran. Allí, ahí mismo, donde usted está parado.
Así que ni sueñe con que yo vaya a decirle quién compró la negra bruja ni a dónde la llevaron. Así me lo pida de rodillas. ¿Me pediría el doctor Castelli de rodillas que yo le dijera quién compró la negra bruja? Doctor Castelli, qué sorpresa. Ah, Belén, la mulata. Hizo muy bien en venir a preguntarme a mí, doctor Castelli. En Buenos Aires se asegura que aquello que Segundo Reyes desconoce, no vale la pena averiguarlo. ¿Recuerda aquel día que le pidió permiso a la Junta para otorgarle el uso del don a un oficial de Morenos? Recomendado por sus valores sociales y militares. ¿Recuerda usted, doctor? Yo disparando contra los ingleses y haciéndome encima. La libertad no tiene el perfume de un ramo de flores. Eso estuvo cojonudo. ¿Tan mal están las cosas, doctor? No dejemos que nos la quiten, Reyes. Belén es todo lo que no fue. La patria, la revolución. ¿Sabe? A veces en las noches en vela pienso en el eterno aprendizaje de los revolucionarios. Perder, resistir, perder. Resistir, resistir. No confundir lo real con la verdad. ¿Dónde está Belén? Hummel, Abraham Hummel. Él compró a Belén. Vive a la vuelta de San Ignacio. Siéntese. Brandy. Nací en un barrio bajo de Londres. Mis padres eran judíos. La cara, el cuerpo y el terror que el judío incorporó a su carne no se olvidan nunca. El haber nacido en un barrio de ratas miserables, hambrientas y feroces, y el descubrir desde chico que la identidad la da el cuerpo,
Me llevaron a comprar por unos pocos peniques a alguien más miserable y hambriento que yo. Un cuchillo. Hoy soy traficante de armas. Vendí armas al general Washington, a los polacos por sus sublevaciones siempre fallidas contra el zar, a los españoles para que molesten a Napoleón, a los criollos que, como usted sabe, no cesan de matarse entre sí para que expulsen a los españoles de América. Las guerras de otros me hicieron rico. Y ese negocio me trajo a Buenos Aires. Unos compatriotas míos me comentaron, cuando yo llegué a esta ciudad, que habían vendido una mulata y que en pago habían recibido unas barricas de yerba suave remitidas del Paraguay. Entonces me dije, habrá, he aquí un país barato, un país que te quedas a vivir. Los ingleses aquí son muy respetados y moriré mucho antes de agotar la fortuna que obtuve con el mejor negocio de todos los tiempos. Entonces compré a la señorita Belén. Había descubierto para mi felicidad que no hay nada que las porteñas cuidan más que sus pies. A decir verdad, pagué a la señora Irene Orellano Stack lo que me pidió por el placer de contemplar a cualquier hora del día los pies descalzos de la señorita Belén. Los ingleses somos, ¿cómo decirlo?, algo fetichistas. En Estados Unidos, gracias a mi relación con George Washington, tuve la oportunidad de acceder a un informe de la Secretaría de Estado donde se lo menciona, doctor Castelli. El 22 de mayo de 1810, el doctor Castelli, hombre de destacado talento e intrepidez, que fue en todo momento el principal instigador de la revolución, expuso en una réplica fogosa el proceder tiránico y la conducta venal del virrey depuesto y de sus corrompidos ministros. Hizo ver enérgicamente la necesidad de un cambio y ridiculizó los principios expuestos por el obispo de Buenos Aires. Pero no haga usted caso. Pues los secretarios de Estado de los Estados Unidos no saben de qué hablan cuando hablan de principios. En fin, no es una casualidad excepcional que yo haya copiado ese informe sin conocerla a usted y que hoy usted y yo estemos aquí conversando y tomando brandy como si fuésemos en verdad dos caballeros. ¿Dónde está Belén? Castelli. ¿Pretende darle usted la libertad a Belén? Usted, Castelli, solo podría mantener la libertad de Belén si conviviese con ella. Y si así fuera, ¿viviría con una mulata a la luz del día? ¿Belén igual que el doctor Castelli? ¿Belén igual a usted? Castelli, la era de la revolución terminó y usted lo sabe. ¿Proclamará usted en la era que puso fin a la revolución y sus espejismos que una mulata es su igual y que vivirá con ella la luz del día? ¿Usted igual que ella? Aún escucho su voz, Alzagán. Soy el señor de la vida y de la muerte y ustedes están empiojados. Y nosotros, los empiojados, lo escuchamos. Pero también lo escucho Rivadavia. Y hombres como Rivadavia que aman el poder más que a sí mismos no se proponen morir jóvenes.
qué es el señor Rivadavia sino el nombre con el que Alzaga retorna al escenario. Cambiaron las máscaras, pero la representación teatral no me cambió a mí, ni a los empiojados. No cambió a Buenos Aires ni al país. Aquí el contrato social de Rousseau ha sido suscripto por asesinos. Aquí el gusto del poder es gusto a muerte. Siempre. Doctor Cufré, se le pregunta si sabe si el doctor Castelli recibió cohechos por conferir empleos, regalos u obsequios en dinero en todo el tiempo de su comisión. Jamás vi algo así, señor. Además, permítaseme expresar que si en virtud de este proceso resultara cargo alguno en desmedro del doctor Castelli, exijo que se me acuse a mí de lo mismo. Doctor Monteagudo, este tribunal lo convoca en calidad de testigo para que diga si sabe y le consta si nuestra santa religión fue atacada en sus principales misterios por el libertinaje de ciertos individuos del ejército. Si esto llegó o pudo haber llegado a oídos del doctor Castelli y si éste tomó las providencias del caso a fin de corregir y o castigar tales excesos. A no ser que se confundan, como es frecuente, las máximas de libertad política con el espíritu, ignoro que ningún integrante del ejército haya deslizado una insinuación malsana contra la religión dominante. Doctor Monteagudo, el tribunal le pregunta si sabe o le consta si quebrantó Castelli la fidelidad al legítimo soberano Fernando VII, procurando introducir el sistema de libertad, igualdad e independencia. Sí, por supuesto que sí. El doctor Castelli atacó el dominio ilegítimo de los reyes de España y procuró imponer por todos los medios, directos e indirectos, el sistema de igualdad e independencia. ¡Orden en la sala! Señores jueces, ciudadanos de Buenos Aires. Castelli no fue ni feroz ni cruel. Castelli obró así porque estábamos comprometidos a obrar así todos. Lo habíamos jurado todos y hombres de nuestro temple no podían echarse atrás. Que fuimos crueles. Vaya el cargo. Salvamos a la patria como creímos que debíamos salvarla. ¿Había otros medios? Puede ser. Nosotros no los vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. Arrójennos la culpa al rostro y gocen los resultados. Nosotros apareceremos como los verdugos para que ustedes sean hombres libres. ¿Qué juramos? El 25 de mayo de 1810, arrodillados en el piso de ladrillo de la sala capitular del Cabildo, las cabezas gachas, la mano de uno sobre el hombro de otro. ¿Qué juré yo? Arrodillado, con mi mano sobre el hombro de Saavedra. ¿Qué juramos?
Saavedra, usted y yo, Paso, Moreno. Escriba, Castelli. Escriba. Escriba que su primo cabalgó cientos de leguas para venir a verlo. Que le dijo que en Tacuarí entregó sus papeles a un asistente y ordenó que los quemara antes de entrar en batalla. Escriba y no queme sus papeles. Cuando uno quema sus papeles es como si nunca hubiera nacido. ¿Qué juró Moreno allá en la última fila? Con su mano pequeña, pálida, de niño, apoyada en el hombro de Paso. Juré yo cagarme en las estrechísimas órdenes de la Junta y predicar la reconciliación con los señores del norte, los dueños de esos perros devoradores, de indios que escapan de las minas de sal, oro y plata. Salud. Tengo a los oficialitos de mi estado mayor. Yo, un abogado, a caballo, buena parte del día. Les saco callos en el culo y los oigo rezongar. Chico majadero me llaman. ¿Qué hago yo, primo? Un abogado arrestándolos, formándoles consejo de guerra por ladrones, por insubordinación, por amotinamiento, para que no me hagan, amotinados, lo que le hicieron a usted y a Balcarce. Y sé que aún a los más miserables les sobran padrinos aquí en Buenos Aires. Os juré que, absorto, poseído, como un actor que en el escenario va más lejos de lo que representa, furioso firmaría la orden para la muerte del mariscal Nieto, gobernador Sanz, del capitán de Marina José de la Córdoba y de los ondeadores de banderas negras con calaveras y tibias. Arresto a los miserables que andan todo el santo día con el rosario en las manos. Castigo a los cobardes. Reparto charqui y maíz en poblaciones que nos miran con recelo. Y ven que se me ordena guardar cualquier bandera que no sea la del rey. Y que yo, que soy un hombre bueno, como usted me definió, primo, obedezco. Ahora soplan otros vientos, primo. Y llevo instrucciones precisas, comprometiéndome a proteger a todos los vecinos respetables si prestan juramento de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sabiendo como sé que al minuto siguiente del juramento mandarán al carajo el juramento y la palabra empeñada de un soldado cristiano y del rey y la mar de las pelotas. Primo, hago mías las palabras de Marat, que alguna vez tradujo Agrelo. ¡Ay de la revolución que no tenga suficiente valor para decapitar los símbolos del antiguo régimen! Tenga paciencia, primo. Domine esa rabia italiana que a veces nos desborda. Me muero de a poco. O si lo prefiere, primo, mucho más rápido de lo que jamás llegué a sospechar. Salud.
Aunque cualquiera de estos días el corazón me deje seco de un solo golpe. ¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué venció a la utopía? ¿Por qué los hombres que estuvieron a nuestro lado en los días de mayo hoy traicionan nuestros sueños? Escriba, primo. Escriba que hombres como usted y como yo fueron derrotados más de una vez por irrumpir en el escenario de la historia antes de que suene su turno. Esos hombres que fueron más lejos que nadie, en menos tiempo que nadie, ingresaron al mundo del silencio y el exilio y esperan que el apuntador les anuncie por fin que sus relojes están en hora. ¿Qué? Me pareció que sus ojos eran dos agujeros negros. ¿Llamo al médico? No. No, no. No hace falta. No. Lo que necesito es un escribano. Primo. Primo. La revolución es un sueño eterno.